primavera, que los implicados sean condenados a penas que van de 3 a 30 años de prisión. Entre los indicados se encuentra Susana Loarca Saracho, presunta cabecilla y exdirectora de Asociación Primavera, Mario Fernando Peralta, quien fue juez de la niñez en Escuintla, así como abogados de la Procuraduría de Derechos Humanos y Migración. La sustracción de un niño es una tragedia. Los ciudadanos de este país no deben ser perpetradores, no deben ser víctimas, ni ser espectadores. Lo que nace viciado no puede volverse legal. El Tribunal B de Mayor Riesgo ha cedido la palabra a la CICIG para que dé a conocer sus argumentos y luego será el turno de los abogados defensores para después definir la fecha y hora de la sentencia.